Bueno, comenzamos pintando la base en color blanco, toda la pieza del organizador, incluyendo todas las gavetitas. Son aproximadamente, son 18 gavetitas. Hay que cubrirlas con el color base, un color blanco, para que cuando llegue el momento de pintarlas en el color definitivo, tenga el tono que ustedes desean. A menos que la quieran pintar de un color oscuro, que obviamente pintan directamente, si van a pintar las gavetas de negro, pintan directamente de color oscuro. Pero si es un color claro, como es en este caso, que van a ser colores rosa pálido y azul claro, al estilo chubby chic, entonces sí necesitamos cubrir todas las piezas de un color blanco, el color acrílico blanco, para que se pueda ver de un color del color que realmente deseamos o el que planificamos inicialmente. Después que tengamos todo esto listo, todas estas gavetas, son muchas, 18 gavetitas, tengo bastante trabajo. Bueno, pero con la magia de los videos ya terminé de pintar la primera capa de blanco y ahora voy a hacer el color de algunas gavetitas, que va a ser un color fresita de la gama de Oro Color. Y como es un tono rosa pálido, les quise agregar una gotita de blanco para que se vea un poquito más clarito del que aparece o del que fabricó la marca Oro Color, porque no tengo otro tono, entonces le agregué una gotita de blanco y sigo pintando cada una de las gavetitas. No las voy a pintar todas. Quería pintarlas todas de un solo color, pero al final decidí que solamente algunas van a estar en tonos rosa y otros o en rosa pálido y otros en color azul claro. Sigo pintando con mucha paciencia con mi pincel plano. No importa que no me queden parejas todas, porque voy a aplicarle varias capas a cada una, y en cada capa debo acotarles que tienen que lijarlas. Más adelante les muestro la parte donde lijamos para que tenga una base un poco más lisa, más prolija, que en las gaveticas un poquito más prolija. Se me acabó la pintura. Aquí agrego un poquito más. Eso es lo malo de esto, pues de inventar colores uno mismo, porque tienes que calcular bien qué cantidad vas a utilizar, porque no siempre te va a quedar el mismo tono. Así, por muy buen ojo que tengas, siempre te va a... Es muy poco probable que te quede el mismo tono, así que traten de hacer la primera vez la mezcla con el tono o el color ideal. Bien, ya pintamos las gavetitas rosadas. Aquí continuamos con el turquesa. No voy a aplicar este color directamente, lo voy a mezclar con una gotita de blanco para que aclare un poco el tono, bajarle un poco más y que quede más clarito. Y sigo aplicando mi mezcla con el color blanco. Mezclamos, mezclamos, mezclamos y verificamos si es del tono que queremos, si lo queremos un poquito más oscuro, si lo queremos más claro. Bueno, en este caso es así, pero si ustedes ya tienen un tono definido y ya la paleta de colores viene en la marca del acrílico que han comprado, fabuloso. Pero en este caso no se consiguen aquí todas las pinturas, así que ya a veces me pongo a crear y mezclo varios colores y me sale algún tono bonito. Lo malo es que, como les dije anteriormente, es que si se les acaba la pintura, el tono que crearon, a veces es muy difícil conseguir el mismo tono porque no tengo la medida exacta, simplemente lo hago a ojo. Comenzamos a pintar. Yo decidí pintar la parte superior de mi organizador en este azul turquesa. Al principio quería pintarlo todo, pero vi que me parece que queda más bonito solamente en algunos lados de mi organizador. Voy pintando por todas las partes. Decidí que la parte de abajo también la voy a pintar, solamente por ahí. Fíjense que no pinté todo el organizador por dentro, no quise desperdiciar material, pero si ustedes quieren tener su organizador y quieren pintarlo todo, 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 pueden hacerlo sin ningún problema. En este caso, aquí estoy pintando ya la parte trasera y los laterales. Decidí que sea un color marfil, tengo un tono marfil y le agregué una gotita de blanco para que sea un tono un poquito más claro. Si es una superficie grande, les recomiendo que pinten con esta brochita de esponja que tengo por acá, para que se les facilite muchísimo más el trabajo, ya que con un pincel plano, si la superficie es bastante amplia, van a tardar un poquito más. Y si tienen paciencia, pues pueden hacerlo. Y si no, si son como yo, muy ansiosas, que quieren ver el resultado final lo más pronto posible, pues les recomiendo este tipo de brochitas, que además son muy buenas para este tipo de aplicaciones o este tipo de trabajos. Y para los lados pequeñitos, si pueden usar un pincel plano. Y bueno, como les dije, no quise pintar el interior de las gavetas porque al final eso no se va a notar, no se va a ver, no quise desperdiciar material en eso, pero eso está en el gusto de cada quien. Si ustedes las quieren pintar todo completamente, pueden hacerlo sin ningún problema.
Yo porque de verdad no quise gastar material en eso, a veces los materiales cuestan un poquito conseguirse aquí en Venezuela y hay que ahorrar lo más que se pueda. Entonces, bueno, y además como este organizador es para mí, entonces no me importó dejarlo así. Y bueno, seguimos pintando por aquí, pintando por allá, ok. Ya al final yo lijé con una lija 320, como pueden ver aquí. Las lijas, mientras más alto es el número, más finita es. Entonces yo les aconsejo que compren una lija más o menos de 320 o 280 o 300 y lijen su superficie. Ya después que hacemos esta, lijamos esta superficie, podemos hacer una capa final. Esto lo lijamos para que se mantenga súper lisita la superficie, muy prolija, y quitar alguna porosidad que haya quedado con las pinturas. A veces aplicamos y quedan marcados los pelitos del pincel o algo. Entonces con la lijita quitamos todas esas porosidades, esas cositas que quedaron por ahí, y así queda más limpia la superficie. Luego de esto volvemos a pasar una última capa a cada una de las partes. No lo grabé obviamente porque si no el video se iba a hacer súper, 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 súper largo. Así que les quise resumir un poco aquí. Lijamos todas las gavetitas, todas las partecitas que vean ásperas para que quede muy prolija la pieza y el organizador. Ya estamos listos por acá, listos para empezar a decorar. Y bueno, yo quiero hacerle a este organizador un efecto como envejecido, que es al estilo shabby chic. Entonces mezclé gris con un poquito de negro para hacer un tono gris oscuro. Sin embargo, ustedes pueden utilizar colores marrones como chocolate, color yogi, color arequipe, colores así marroncitos para dar un efecto como de la madera envejecida y que se ha desgastado un poco la pintura a través del tiempo y se va notando un poco la madera. Pero a mí me gusta mucho el tono gris, ¿por qué? No sé. Y entonces, bueno, con una pincita, o perdón, con una brochita de espuma, de goma espuma, podemos aplicarla. Vean en este caso que en la esquina me quedó muy marcado. En este caso no me gustó y simplemente si ves que alguna manchita no te gustó, simplemente pasas un pincel mojado con agua, le pasas un trapito antes de que se seque la pintura y problema resuelto. Ya puedes volver a marcar donde te parece, más que todo en las esquinas, en las partes laterales de la madera para simular un desgaste producto del tiempo. Una característica muy importante de este estilo de decoración. Aquí también veo que me equivoqué, ¿ok? Simplemente si ves que no te gusta cómo queda, antes de que se seque la pintura, le pasas su pincelito con agua y lo quitas con un trapito o una toallita húmeda. Seguimos pintando por los laterales, ya está casi listo. Y hacemos las pequeñas terminaciones dependiendo de cómo te guste a ti. A mí me gustó así. Lo puedes dejar así sin hacerle este efecto. Eso todo depende de tu gusto. Y para finalizar, recorté algunas piezas con un libro viejito que conseguí por ahí, que se vean las páginas amarillitas. Si tienes algún libro por ahí, lo recortas. En este caso lo recorté con mi bicho, con un troquel que tenía de flores, pero puedes hacerlas manuales, puedes hacerle corazones, mariposas. Si tienes troqueles pequeños también. Lo importante es que tengas un librito viejo o papel periódico también, o algunos tipos de impresiones que se hacen al estilo vintage. Y se las vas pegando. Yo las pegué con pega especial de la marca Cantex, pero puedes hacerlo también con pega o pega elefante, como llamamos aquí en Venezuela, o cola blanca en algunos países, con la vinílica o cola para o pega para decoupage, etc. También les pegué unas maripositas con unas impresiones estampadas bien bonitas que tenía por ahí. Le pegué esas maripositas y me falta hacerles las antenitas, que no les grabé el video, no les enseñé cómo les hice las antenitas. Pueden hacerles las antenitas a las mariposas con el acrílico negro o con un rotulador o marcador negro también le pueden hacer las antenitas, que no se las he hecho todavía. Bueno, voy haciendo las decoraciones, también se me ocurrió hacerle unas letras estampadas, voy a colocarle la palabra Love. Eso también lo hacemos con las pinturas acrílicas, la mojas un poquito el pincel seco o una esponjita. En este caso yo se las apliqué con una esponjita, la pintura un poquitito al sello. Y marcamos la frase donde la queramos poner, cualquier tipo de frase, si tienen otro tipo de sellitos como flores, mariposas, en fin, miles de cosas que se les pueden ocurrir. Eso queda en la creatividad de cada una. Yo decidí hacerlo así porque eran los materiales que tenía a la mano. Ven mis dos sellitos, los únicos que tengo por los momentos. Aún no he comprado más, pero estos arabescos los quise utilizar aquí con el mismo tono gris que pinté el efecto envejecido. En algunas esquinas se las puse. Un poquitico de pintura, no enchumben demasiado ese sello porque si no les va a quedar manchado y les va a correr la pintura. Lo más seco posible, lo más seco. Un poquitico y ya.
y solamente marcan una vez y sueltan el sello con mucho cuidado. También lo quise hacer en la parte de superior del organizador como una especie de esquinero, ya lo van a ver cuando esté finalizando el tutorial. Y bueno, ahí también le quise agregar la palabra dreams o sueños. Y del otro lateral, que no se los mostré, espero mostrárselo en fotos, si no los ven en Instagram, también en Artesanías Piso Chanti. Del otro lado, en el otro lateral del organizador, le coloqué la palabra believe y life, vida. Entonces ya estamos finalizando. Lo importante es su creatividad. Y bueno, ya para finalizar, tenemos que esperar 24 horas para que seque bien nuestra pieza y podemos agregarle algún barniz. Miren cómo quedó. Yo le agregué esta cintica también que encontré por ahí, como una especie de encaje. Miren las gaveticas y una frasecita que encontré por allá que dice love, que la hice con unas piezas de bisutería que tenía por ahí. Se ve un poco así por el pegamento, pero cuando ustedes le coloquen el barniz final va a quedar más brillante la pieza de manera pareja. Y espero que les haya gustado. Coméntenme qué les pareció y si les gustaría aplicarlo. Bueno, chicas, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado.